Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda nuestra audiencia de CB Televisión. Ya jueves, ya casi estamos finalizando la semana, obviamente con toda la actitud. Gracias por seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y estar muy al pendiente de toda la información. Hoy en este día tan nubladito, muy rico para todos nosotros. Pues me encuentro aquí otra vez en la Calzada Juárez, donde anteriormente les había comentado que habían hecho actividades de rehabilitación, habían plantado diferentes tipos de plantitas, pinos, de florales y así. Entonces el día de hoy siguen estas actividades. Anteriormente también les había comentado que algunas plantitas estaban como un poco tristes por la situación del calor, el sol estaba muy fuerte. Afortunadamente para ellas y para muchos de nosotros que ya estábamos resintiendo el calorcito, pues estas dos últimas lluvias que se dieron aquí en la ciudad de Morelia, pues les ayudaron a mantenerse. Y obviamente también el día de ayer se realizaron actividades de riego por parte del ayuntamiento municipal. Una pipa de agua estaba aquí regando las plantas de este lugar. Y el día de hoy se encuentran aquí trabajadores, que obviamente yo siento que va a quedar muy bonito para que a todos aquellos que quieran se vengan a dar una vueltita. Muchas gracias, Javier. También bendiciones para todos ustedes y mucho éxito en este bonito día. Para todos aquellos que quieran venir a darse una vueltita, la verdad está quedando muy bonito. Ahorita aquí están trabajadores realizando diversas actividades. Están colocando piedritas blancas, están limpiando la basura que había. Hola, Eli, buenos días. Ahí están colocando piedritas, están limpiando la basura que estaba aquí. Y obviamente siento que está quedando muy bonito. Me voy a acercar un poco para que puedan verlo. Obviamente también está cerrado aquí un poquito, un pequeño espacio solamente para que los vehículos pues no se metan. Pero ustedes lo pueden ver aquí, están realizando diversas actividades. Esto con la finalidad, como se había comentado, que la ciudad de Morelia vuelva a ser gran atractivo turístico. Ya es un gran atractivo turístico y obviamente hay que rehabilitar las zonas, los lugares, para que la ciudad sea mucho mejor. Entonces, pues si se quieren venir a dar una vueltita para ver la situación como está, la verdad está quedando muy bonito, se va a ver muy bien. Ya pueden ver ustedes los cambios que hay aquí sobre esta calzada. Anteriormente nos habían hecho los comentarios que sí se encontraba muy abandonada y todo. Entonces, para aquellos que quieran ver todos estos cambios que hay sobre esta calzada, ay, gracias, Rafael, saludos igual para ti. Te mando muchos saluditos. Les sigo diciendo, para todos aquellos que quieran venir a darse una vueltecita y ver aquí, pues ya ven que está esta parte para las bicicletas, incluso para los peatones. Yo ando aquí sobre esta parte de la acera. Entonces, para todos aquellos que quieran ver cómo está quedando, pues estos arreglos, estos detalles que a simple vista pueden parecer chiquitos, realmente hacen un gran cambio sobre la calzada, le da otra perspectiva, el ambiente se siente diferente. Entonces vale la pena que se den una vueltita. Igual aquí tienen el zoológico para todos aquellos. Ay, de nada, Alejandro, es un placer siempre. Aquí tengo toda la información al momento, ya lo sabes. Siempre sigue nuestras redes sociales en CB Televisión. Entonces, para todos aquellos que se quieran venir a dar una vueltita, incluso con su familia, para el zoológico, los niños, yo siento que es un gran desestresante. Ya en este fin de semana, ya jueves, sí, se siente muy bonito pasar por aquí. Se siente muy, da un ambiente, una vibra muy distinta, la verdad. Está rodeado de plantitas, vegetación, árboles. Es muy bonito, la verdad, es muy bonito. Entonces se los recomiendo, yo que estoy aquí, les recomiendo que sí se den una vuelta. Yo me siento muy a gusto. Entonces hasta aquí les informo el día de hoy. Obviamente sigan al pendiente de todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, siguiéndonos como CB Televisión, y obviamente también nuestro canal de noticias. No se olviden de ahí se tiene toda la información del municipio, del estado y nacional. Entonces, ahí nos estamos viendo. Yo fui Abigail Tavira informando para CB Televisión. Un saludo a todos y excelente jueves.